Che, le comentamos a la gente también, ya que estamos, que una de las ideas hoy era comentar Godzilla 2, la cual fuimos a verla especialmente ayer los tres y la íbamos a comentar, pero el embargo todavía no se levantó. Dependiendo de dónde lo mires, o se levanta el 23 o se levanta el 28. Y si bien, o sea, todo lo que se puede decir ahora es una reacción rápida que les invito a decir, pero yo creo que tomando en cuenta que cuanto peor es la película, más demora en levantarse el embargo, yo creo que se levanta el 28, ¿no? Sí, puedo empezar. Yo salí muy, muy decepcionado. Y para ser corto, al igual que la primer película, me parece que fue bien marketingeada, pero realmente me resultó muy decepcionante la película. A usted, Alberto, ¿qué le pareció? No tengo palabras. No tengo palabras. Me hace recordar, no sé si le comenté a Juan Manuel cuando Sí, a la salida, sí. que me hizo acordar aquellas. Creo que usted mencionó que su papá veía también, grosito, películas en episodio, cuando yo era niño, ¿no? En el colegio salesiano que iba. Nos daban películas de así en series, lo que sería series ahora, pero era en episodio. Y esta me hizo acordar de una que veía por la torpeza con que se mueve el Godzilla cuando va a atacar al otro monstruo. Me hizo acordar esos pasos que no parecen de tecnología avanzada. En secuencia sí, pero en esa precisamente me hizo acordar a mi niñez con esas tarde de matiné con Bueno, esos. su niñez eran, digo, eran hasta como hasta hace muy poco, era gente con un disfraz de Godzilla moviéndose Bueno, entre edificios de cartón. exactamente, exactamente, me hizo acordar a eso. Exactamente. Sí, no, yo tengo que decir que no me gustó, no podemos hablar demasiado, pero a mí la primera me pareció aceptable porque era mucho drama y poco Godzilla. Acá como que trataron de irse para el otro lado y no solo mostraron mucho Godzilla, sino que mostraron muchísimo aún más de los otros monstruos que ya sabemos que se iban a ver desde el trailer. Y la verdad que no me gustó tanto como esperaba. No sé, sin decir demasiado por esto del embargo, ya podremos hacer el comentario capaz que la semana que viene. Pero es mucho menos de lo que esperaba. Y también una cosa de la que hablábamos cuando salíamos, esto de que nos están mostrando las funciones de prensa de Warner Brothers en español. No, nunca hicieron un pedido en la ACU para No, que esto pase. no, yo me precisamente me quedé asombrado con eso, me extrañó muchísimo que la dieran doblada para la prensa, ¿no? Sí, no, o sea, me acuerdo que hace como 2 años, un poco menos, habían hecho aquella charla con la gente de la ACU, el ICAO y los distribuidores por específicamente el subtitulado por un artículo que habían sacado ustedes en no sé dónde. Eso que esa es un debate que hicieron, fue organizado por el semanario Voces y invitaron a ejecutivos de las distribuidoras y exhibidores, algunos periodistas, y estaba de ACU, estaba Amilcar Nocchetti, estaba Guillermo Alencar Pinto, y Y iban a marchan por la ver por distribuidora. qué se doblaban. Dice que hay películas, sobre todo en el nuevo centro, en el shopping nuevo centro, la gente pide que sea doblada. Sí. El público que va allí pide que sea doblada. Sí, También se han hecho. el shopping Montevideo, también los señores y señores espectadores que van piden que sean dobladas las películas. Y nos explicaban que las que no son dobladas no venden tantas entradas como las funciones que están dobladas. Está No me bien, acuerdo le gusta comerse la doblada.
este niño que lleva la matiné, estaban subtituladas las películas. Éramos niños de escuela y teníamos que leer los subtítulos. No claro, venían. Yo pienso ahora que con todas las opciones que hay de Netflix nomás, en que apretás un botón y lo tenés todo digerido, la gente se acostumbró a hacer eso. Y yo estuve en esa charla en realidad, y ellos explicaban que dependía más del tipo de público que iba a cada sala, que como bien dicen, al nuevo centro iba gente que le gustaba más en doblada, pero cosas como el ¿cómo se llama? Es Casablanca, este Live 21 o Punta Carretas, en que tienen los tres cines, ahí la ponían en inglés, pero digo, todo se reducía a la venta de entradas. Pero sinceramente, yo la verdad que no sé de qué lado estoy de esto, y para no irnos de trema, pero si la mayoría de la gente la ve en español, creo que nosotros como críticos también tendríamos que verla en español para poder comentarla así. Pero la verdad que me rompe que estén dobladas, porque creo que no se disfrutan de la misma manera, ni se pueden criticar. Acá José Luis Vargas nos dice si Godzilla 2 es mejor que Skull Island. No. Para mí es un no rotundo. O sea, Kong es lo mejor de este universo que ha creado Warner, me parece, para mí. ¿A usted qué le pareció Alberto? Bueno, esta última no. La primera era más interesante. La primera película sobre Godzilla era más interesante que tal. Al menos tenía, no sé si se acuerdan ustedes, aquella secuencia que está un viejito pescando en el muelle. Sí, no, pero usted está hablando de la 98. Sí. Sí. Sí, para mí fue la mejor. No, sí, sinceramente yo coincido. De las de Godzilla, para mí esa es la mejor. Yo debería rever la del 98, hace muchísimos años que no la veo. Desde que tengo 10, creo. No, pero Alberto, acá José Luis nos pregunta si es mejor que Skull Island, la isla calavera, la de King Kong, que también supuestamente es de este universo. No, me gustó más la isla calavera. Sí, yo coincido también, para mí es de las tres la mejor. Pero sí, Godzilla, Roland Emmerich, está espectacular. Así que bueno, ya comentaremos esa eventualmente. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, no te olvides de suscribirte cliqueando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal, así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita, ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias, trailers, comentario de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine, para que la sigamos pasando de película.